llama plogging, que es un deporte que arrancó en Suecia, que se da de juntar dos palabras, que es eso mismo lo que vos bien decís, que es recoger residuos mientras vos haces o caminata o trote, la actividad física que a vos te guste. Con Romy y mi señora por ahí nos gusta mucho salir a correr, metemos muchas distancias y llegó un punto en el cual pasábamos corriendo por algunas zonas, veíamos residuos, nos quejábamos, pero bueno, llegó un momento en el cual, está bien, nos quejamos, pero a ver qué podemos hacer desde nuestro humilde lugar. Y se nos ocurrió, se lo propuse, se entusiasmó, el primer día salí solo, después me acompañó y la verdad que está lindo. A ver, el objetivo nuestro no es tampoco denigrar a nadie o marcar las cosas que se están haciendo mal o no sé, lo que queremos demostrar es por ahí que hay cosas, muchísimas cosas que de nuestro lugar podemos colaborar, podemos hacer y generar este contagio, como vos bien decís, hay mucha gente que lo ha aceptado, pero bueno, la intención es que no lo acepten, sino que lo acepten y también se contagien, se motiven y si te gusta salir a caminar o trotar, lo único que tenés que hacer es llevarte una bolsita y agarrar papeles, latas, lo que te cruza en el camino y lo depositas en un cesto de residuos. Estamos en uno de los lugares precisamente donde, bueno, han hecho un gran trabajo con tu señora. Sí, que no es este. Pero bueno, esto lo hemos... Estamos muy cerquita acá del colegio parroquial, la planta de reciclado. En un sábado esta calle la hemos limpiado y bueno, y ahora es... Está de vuelta, Susi. Es triste, pero viene bien como para entrenar. Pero bueno, genera esto. Son dos sentimientos totalmente distintos. Esto el sentimiento de sentirte útil, que podés ayudar. Llegás a tu casa, te pones a pensar en lo que ayudaste y la verdad que te enorgullece, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero también este sentimiento de bronca, de impotencia, que la gente sea... No quiero decir sucia porque la verdad que es un término... Desaprensiva, pongámoslo. Exacto, irrespetuosa, desaprensiva. Lo tiro y no me preocupa lo que pase, el que me vea. La verdad que, bueno, es triste, pero bueno, también... Así hay muchas calles también dentro del pueblo. Es increíble, a mí lo que me sorprende es la cantidad de latas de cerveza que encontrás, no solamente en estas calles aledañas, sino dentro del pueblo. Sin ir más lejos, ayer salimos a caminar con la gordita, era el mediodía, tres latas vacías en medio de la calle, una calle muy transitada. Obviamente las juntamos porque ya ahora es automático, lo que vemos lo levantamos. Pero bueno, genera estos dos sentimientos que, bueno, trata uno de quedarse con lo bueno que puede llegar a ser. ¿Y se junta, vuelven siempre con la bolsa llena? Sí, casualmente el último día que salimos tratamos de no salir todos los días, yo no tengo ningún problema, pero bueno, también es desgastante, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero el otro día, que fue el jueves o el viernes, salimos con cuatro bolsas, todas llenas, terminamos haciendo 10 kilómetros, 11 kilómetros, una bolsa completa de las negras, las grandes, ahí en el cartel de Realicón, el acceso de entrada, yo como papá que lo llevo a los chicos por ahí a que corran, que está hermoso, el lugar está hermoso, pero bueno, encontrarse con eso, con muchas latas, algunas botellas de vidrio, barbijos, cofias, la verdad que es triste y uno vive acá, tus hijos viven acá y creo que muchos... con poco podemos hacer un Relicó mejor, un pueblo mejor. ¿Esto hace cuánto que lo dejaste limpio a este lugar? Como decíamos, hoy estamos detrás del colegio parroquial. Y esto eran unas tres semanas. Unas tres semanas. Así está acá, allá está un poco más. Hay más cosas que ya lo hemos recorrido. O sea, en tres semanas se volvió a ensuciar. Sí, otra vez. A ver, uno puede pensar que son los perros, lógicamente, pero bueno. Esto es muy, muy, muy específico para que un perro lo traiga acá. Lamentablemente sí, son tres semanas, muy poco tiempo para la cantidad que hay. Volviendo al otro lado, diríamos, a la cuestión positiva, decíamos, ha tenido un gran impacto en las redes. ¿Sentís que alguien se contagió o que se puede llegar a contagiar? Nos han mandado fotos puntuales, bueno. Nos han mandado fotos del basurero allá, que la verdad que nos preocupamos, nos tratamos de asesorar. La verdad que me gustaría saber un poco más de política para ver
si hay una Secretaría de Medio Ambiente, como se llame, para ver qué se puede hacer. Tengo que reconocer que cuando nos ha escrito a mi esposa, le escribió la intendenta para que quedaran a disposición nuestra. Pero bueno, a mí en particular me frena esto de que se politice todo, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que queremos hacer es ayudar, pero encontrarle un límite. Encontrarle un límite en este sentido. Claro, y que además hay una parte que tenemos de responsabilidad ciudadano, que no todo recaiga sobre las autoridades. Porque digamos, mañana vendrán, ponele, del municipio a levantar esto, y el tema es que los ciudadanos no volvamos a ensuciar. Tal cual, pasa, yo creo que pasa en todos lados. Si yo en mi casa veo una lata o en el cordón, la veo tirada, la voy a levantar. Si vos te acostumbras a hacer eso, después, bueno, lógicamente te acostumbrás a que vos lo que encontrás tirado lo levantás. Pero por lo menos, si no querés colaborar, que estás en tu derecho, no tires las cosas donde no las tenés que tirar. Por lo menos si no lo juntás, no lo tires. Exactamente. O tirarlo donde realmente lo tenés que tirar. Que eso es lo que veíamos también, que saliendo, que nosotros corremos mucho por los accesos, es como que faltan contenedores. Por ahí nos podés llegar a ver corriendo a mí con dos bolsas, voy porque me gusta correr, me gusta trotar, y lo tiro en el próximo cesto que encuentro. Pero por ahí hay mucha gente caminando la calle de la YPF, para este lado, para acá. Esa es una parte que podría hacer el municipio, poner contenedores cada una distancia determinada. Poner contenedores cada cierta distancia creo que sería una herramienta muy útil. Qué bueno, porque esto tiene que ver también con el mundo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, de recibirlo por lo menos de la mejor, si lo recibimos de una manera, tratar de dejarlo igual o mejor. Sí, sí, yo creo que es... Lo que te quería decir también es, hay que hacerse cargo, en todos los aspectos de la vida hay que hacerse cargo. He tirado papeles, he sacado, bajado el vidrio, no ahora porque no puedo. Cuando vos lo dejás de hacer, cuando te pica esa conciencia, no lo haces más. Cambia el hábito. No lo haces más, es así. Pero yo creo que el punto crucial, la bisagra, es hacerte cargo de lo que vos estás haciendo mal. Una vez que te haces cargo, después tratá de corregir lo que podés corregir. Es así. Y esta no es la excepción. Hacete cargo de lo que tirás, de lo que, no sé, de lo que arrojaste. Bueno, bárbaro, lo hice. No lo hagas más o tratá de levantarlo. Bien. Gracias, felicitaciones a vos, a Romy, y bueno, y a todos los que se van sumando de a poquito. Sí, eso también. Que por favor se sumen. Hay mucha gente que tiene vergüenza de publicar cosas. Sé que hay gente, son los menos, lamentablemente, que están haciendo recorrido, están juntando, se lo llevan a la casa. Pero bueno, yo creo que el impacto de las redes sociales es muy importante, y si vos salís, ponés una fotito, mirá, yo recolecté acá, yo creo que la gente contagia, las redes contagian. Hay muchos lugares en los cuales se están haciendo carreras con respecto al plugin, mucha gente que se junta en grupitos para salir, para juntar, y acá creo que se puede hacer. Hoy por hoy los tiempos con el tema de la pandemia está complicando la situación. Pero creo que se podría hacer. Pero bueno, si se pueden contagiar, mejor.